Seguimos hablando sobre la sed espiritual. Con respecto al punto anterior, personas que no rebelan contra la sed ni reprimen la sed, además de uh, otros que ya hemos hablado acerca de, yo pienso en Cornelio en Hechos capítulo 10. Entonces vamos allá. Capítulo 10 de Hechos, versos 1 hasta 8. Versos 1 hasta 8, capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelia de dijo: ¿Qué quieres, señor? Y él le dijo: Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón que también se llama Pedro. Este se es este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que, el ángel, después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les servían y después de explicarles todo, los envió a Jope. Entonces, Cornelio abrazó lo, cualquier cosa que Dios quería hacer en su vida. Y en este caso, él obedeció el mandato del, del anjo o de, la, de Dios en la visión. Gloria a Dios. Entonces, uh, es muy bueno tener unos ejemplos de la gente abrazando la ser espiritual, además de la gente rechazándola. ¿okay? Para saber que hay, hay personas en nuestras vidas. Que tienen, tienen la sed espiritual y no van a rechazarla, y van a ser más como Cornelio y más como el eunuco, solamente necesitan a alguien para explicar a ellos las cosas de Dios. Amén. Entonces hay gente así en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Yo puedo pensar también en Nicodemo. En Nicodemo. Ok, ahora. Hay, uh, hay tres propósitos de sed. Hay tres propósitos de sed en nuestras vidas que Dios nos da. El primer, el primer propósito es que la sed nos revela nuestra separación de Dios. 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 La segunda, eh, perdón, el segundo propósito del la hacer, la inquietud del hacer para movernos a buscar. La inquietud, voy a comenzar de nuevo, la ser nos da inquietud para movernos a buscar. La sed nos da inquietud para movernos a buscar. La sed nos da inquietud para movernos a buscar. Número uno, la sed nos revela nuestra separación de Dios. Número dos, la sed nos da inquietud para movernos a buscar. Y número tres, la sed es la que inicia el proceso de traernos a Jesús. La sed es la que inicia el proceso de traernos o llevarnos a Jesús. Creo que llevarnos sería mejor en español. Uh, en inglés no, pero en español sí. La sed es la que inicia el proceso a llevarnos a Jesús. La sed es la que inicia el proceso a a llevarnos a Jesús. Okay? Son los tres propósitos de la ser con la cual Dios nos ha creado. Okay? Y Dios siempre tiene propósito con su creación. Amén. Ok, ahora voy a hablar sobre ocho ejemplos comunes de la ser. Ocho ejemplos comunes de la ser. Ocho ejemplos. Creo que voy a seguir en otro video para no tener un video demasiado largo. Ok. Entonces nos vemos en el, en el siguiente video. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.